Muy bien, vamos a empezar la sesión. En primer lugar, mi nombre es David Sancho, yo soy vicerrector adjunto al rector, encargado de temas de organización, sistemas informáticos. Bienvenidos y bienvenidas a esta universidad en nombre del rector y de la Universidad Pompeu Fabra. Es un honor para nosotros poder acogeros en esta jornada de reflexión sobre CULT y ciberseguridad. Para nosotros son temas radicalmente importantes a la hora de definir la estrategia de acción de la universidad. Quiero agradecer en primer lugar tanto a los compañeros de Microsoft como a los compañeros de la CRUE que hayan organizado esta lógica de reflexión, porque los temas de los cuales se van a hablar son temas realmente relevantes. En nuestra casa creemos que la estrategia de la seguridad es una estrategia clave. Y es una estrategia clave porque cada vez más los procesos de innovación en la vida docente y en la vida universitaria son procesos que son intensivos en TIC. Si pensamos en la inteligencia artificial o si pensamos en toda la estrategia de los datos para potenciar la lógica de la docencia y de la investigación, manifestamos esta necesidad de garantizar que la utilización de la información y de los datos es segura. Por desgracia, el ser humano solo va aprendiendo a base de golpes y a veces es difícil en las universidades que aflore la conciencia de la necesidad de dedicar recursos a temas de seguridad. Pero cada vez más se manifiesta que ello es absolutamente necesario. La clave está, creo yo, aquí en encontrar un equilibrio entre la apuesta organizativa y de recursos materiales, humanos y económicos en términos de seguridad y el equilibrio entre la usabilidad de los distintos procesos de actuación y el coste, porque también las administraciones públicas llegamos a donde llegamos, ¿no? Y es un equilibrio inestable que va evolucionando a lo largo del tiempo en función de los peligros y de los ataques que puedan haber, ¿no? El riesgo cero no existe y hay que ir identificando cómo avanzar hacia marcos de seguridad sólidos y estables. Y de ahí la importancia de reflexionar continuamente sobre estos temas y la importancia de este tipo de jornadas. Bueno, agradeceros realmente vuestra presencia y paso la palabra a Francisco de la CRUE, que nos va también a dar unas palabras. Buenos días también a todos. Agradeceros la presencia aquí y sobre todo agradecer a la Pompeu Fabra, que la verdad es que me ha sorprendido, por lo menos este edificio, la primera vez que estoy aquí. Y bueno, pues nada, agradecer la hospitalidad. Yo, para los que no me conozcáis, mi nombre es Francisco Sampalo. Soy responsable de seguridad de la Universidad Politécnica de Cartagena, pero estoy aquí ahora mismo como representante de la sectorial CRUETIC. No sé si conocéis un poco el funcionamiento de la sectorial. Es una sectorial dentro de lo que es el engranaje de CRUE, ¿vale? Y bueno, en la sectorial lo que tratamos es de hacer o de proponer y de coordinar acciones que sean de interés común para las universidades, en concreto ya en la parte TIC, ¿no? Y en concreto ya en el área, yo estoy aquí como coordinador del grupo de trabajo de ciberseguridad. Y bueno, al final lo que digo siempre, las universidades son totalmente autónomas, independientes cada una, pero hay problemas que nos afectan a todas y desde CRUE lo que tenemos que hacer es proponer y plantear soluciones que sean adaptadas a todas las universidades. Y eso es lo que, en el caso, tratamos de hacer desde nuestro grupo de ciberseguridad, que en el que hay muchas universidades representadas y además tenemos la facilidad de apoyo externo, tanto de organismos oficiales, tipo INCIBE o CCNCERT o el propio Rediris, por supuesto, pero también de grandes proveedores, en este caso Microsoft, que son de implantación global en las universidades, sino por supuesto en todas, pero sí en una gran mayoría, ¿vale? Y esa es nuestra labor en la sectorial, el coordinarnos y el trabajar mano a mano también con distintos patrocinadores, en este caso Microsoft, ¿no? Y este es también el sentido de esta jornada. Las jornadas son sobre cloud y sobre ciberseguridad, ¿vale? Dos ámbitos que al final tienen que coordinarse, ¿eh?
La migración de sistemas o de datos a la nube está muy bien, pero aquí estamos los de ciberseguridad también para tratar de moderar o de mitigar esa ansia por llevar información y servicios a la nube, pero siempre desde una perspectiva, como ha dicho el vicerrector, de saber lo que es el mundo universitario. En el mundo universitario, aunque yo sea el coordinador de ciberseguridad, creo que está mal decirlo, pero en el mundo universitario la seguridad no es lo más importante en la ciberseguridad, ¿vale? Es un aspecto importante, pero lo importante es la compartición de conocimiento. Y el responsable de seguridad en una universidad tiene que tener esa mentalidad clara, ¿vale? Y debe de aportar soluciones. No debe de dejarse torear, ¿vale? Pero debe de aportar, debe de facilitar también esa compartición y ese entorno tan abierto que son las universidades. Eso es lo fundamental, ¿vale? Y poco más, agradecer por supuesto a Microsoft el patrocinio que ofrece la sectorial CRUETIC y simplemente pues desde el propio presidente de la sectorial CRUETIC, Juan Gómez, rector de la Universidad de Jaén, pues agradeceros a todos vuestra participación. Muchas gracias, Paco. Vicerrector David, Paco, Fran García, responsable de Educación de Microsoft. Para los que no me conozcáis, soy Manuel Avellán, responsable de universidades en Microsoft. Quería agradeceros a todos pues, vuestra presencia aquí, a los ponentes. Quería agradecer también especialmente a CRUETIC, a la Pompeu Fabra, por prestarnos pues, estas magníficas instalaciones. La Pompeu Fabra, que es una de las universidades que mejor evolución ha tenido en los últimos años en los rankings. En este sentido, pues bueno, felicitaciones, vicerrector. Y la verdad es que, bueno, es un agradecimiento que hayáis podido venir todos, ponentes, asistentes y que estemos todos aquí reunidos. La jornada de hoy, pues como ha comentado Paco y el vicerrector, va a tratar sobre cloud y seguridad desde la cloud también. Vamos a contar primero con una sesión de tres expertos, que va a ir desde las 10:15 hasta las 11:30, luego tenemos la pausa de café. Y luego continuaremos con las experiencias de varias universidades y también una escuela de negocio hasta las 2 y ahí tendremos la comida. Y en la jornada de hoy también me gustaría destacar la importancia del equipo humano, del esfuerzo que realizáis todos los profesionales de IT. Se ha visto en los casos de los ciberataques de las universidades la importancia que es contar con un buen equipo de profesionales de IT, la importancia de tener un protocolo de respuesta, de actuación, de tener un plan de comunicación institucional y, en general, de tener un plan de respuesta ante lo que es una crisis, como supone un gran ciberataque. Y también estamos viendo en los proyectos de transformación digital en la docencia que realmente ya no es solamente que cambiemos la tecnología, es que estamos cambiando la forma en que trabajan las personas. Y en ese sentido, el esfuerzo que tienen que hacer los profesionales de tecnologías de la información ya no solamente es convencer a sus directivos, a sus mayores, a los vicerrectores, al rector, de que se arranque un determinado proyecto y conseguir el presupuesto para ello, sino además luego convencer y ayudar a los usuarios en la propia implantación, porque son proyectos que al final suponen una gestión del cambio en las propias personas. Y en este sentido pues quería subrayar la importancia del liderazgo que muchos de vosotros realizáis dentro de las universidades y del gran esfuerzo que realizáis en el día a día. Y bueno, y sin mucho más, pues doy la palabra a nuestro responsable de educación en España, Fran García. Gracias, Manuel. Gracias, David, Paco. Buen día, buenos días. Es un placer estar aquí en esta universidad. No quiero ahora hablar demasiado, quiero dejar paso a la gente que sabe, ¿no? que están aquí. Pero antes de nada os quiero presentar al equipo de educación de España para que sepáis quién es quién y cuándo tenéis que contar con cada uno, ¿no? Así que os voy a enseñar un slide, ¿no? con las fotos de todos. Y voy a pediros al equipo que os pongáis de pie también para que os localicen. Pierdo el micro.
el equipo de educación, como veis, uno de los equipos, probablemente el equipo de educación más fuerte que hay ahora mismo en España en el sector tecnológico. Hay aquí una buena representación. Como veis, está, bueno, voy un poco por orden. Además, bueno, Manuel, ya la habéis conocido, evidentemente. Elena, que es la responsable de Bizapps y además alumni de la Pompeu Fabra, está aquí, hablamos antes que está como en casa. Marta, que es responsable de dispositivos, no está en casa, pero casi, es adoptada, es una catalana adoptada desde hace tiempo ya. Tenemos también a Carmen, que es responsable de Azure, probablemente muchos de vosotros ya habréis trabajado con ella, está en todas las batallas que hay por aquí. Antonio, que es responsable de postventa, de educación, también muy centrado en Azure. Carlos Llorente, responsable de ventas de educación. Y nos falta Pedro, evidentemente, que es workspace y también seguridad. Así que también muy metido aquí. Simplemente porque lo veáis de una forma más estructural, el aspecto que tiene el equipo es este, ¿no? Intentamos generar estas estructuras matriciales, ¿no?, que den soporte un poco a todo. Desde segmentación, ¿no?, con universidades y educación preuniversitaria y también distintas soluciones y distintas funcionalidades, ¿no?, distintas funciones dentro del equipo. Así que, bueno, estamos aquí para ayudaros, para lo que necesitéis, contad con nosotros. Y sin más, os podéis, podéis ir en paz, ¿no? Sin más, os voy a presentar a otra persona también que es muy cercana al equipo. No pertenece al equipo de educación, pero sí al equipo, a la casa de Microsoft. Y es Alberto Pinedo, que es nuestro NTO, National Technology Officer, que nos va a hablar un poco de seguridad, ¿no? Y sin más, le dejo paso. Muchas gracias, Alberto. Bon dia a tothom. Jo sí que sóc adoptat, ¿vale? A pesar de que soy madrileño, yo aquí ya 22 años, y podría dar la charla en catalán, pero bueno, mis compañeros no se enterarían de nada, entonces yo creo que es mejor que haga el switch al castellano. Bueno, mi nombre es Alberto Pinedo, como decía Fran, soy National Technology Officer, que para quien más o menos nos haga una idea es como un director de tecnología, ¿vale? Mi trabajo habitualmente es hablar de tecnología, no de producto, aunque hoy hablaré un poquito, si me lo permitís. Y llevo un poco también relaciones institucionales con los diferentes departamentos de seguridad nacional, ¿no? En ese ámbito, pues bueno, hay una línea de colaboración muy, muy potente desde hace ya muchos años que hemos venido cultivando. Y hoy un poco lo que os quería contar, digamos que primero hacer una radiografía de cómo estamos. Recientemente hemos presentado el informe de defensa digital. Es un informe que evalúa un año de actividad en el entorno de la ciberseguridad, que va desde junio a julio, o por decirlo de alguna manera, nuestro año fiscal, que es en ese ámbito pues, donde nos movemos, ¿no? Y en este informe pues, hay una serie de datos que yo creo que son relevantes, que todos entendamos, un poco para hacernos un primer planteamiento de dónde estamos, de cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos, de qué elementos hay que tener en cuenta. Paco antes comentaba que en la universidad, pues, y efectivamente es así, lo preocupante o la prioridad número uno es la colaboración. Yo creo que ese ámbito también no hay que descuidarlo en términos de seguridad o ciberseguridad, ¿no? En ese sentido, quería empezar un poco hablando del negocio de los malos, ¿vale? Del negocio de los ciberdelincuentes, ¿no? Hemos visto que anualmente, hoy, es un negocio valorado en 6 trillones de dólares, ¿vale? 6 trillones de dólares americanos. Pero lo peor y lo más preocupante es lo que vemos a futuro, ¿vale? Que ese mismo negocio que hoy son 6 trillones, para el año 2025 se puede llegar a convertir en 10 trillones de dólares. Esto es lo que mueve la ciberdelincuencia a nivel global. Como datos relevantes, y os apuntaba un par de ellos, ¿no? Hay alrededor de unos 1.000 ataques por segundo durante este periodo 2021-2022.
y se han duplicado los ataques de ransomware. El 74% de aumento anual en los ataques de contraseña. Y esto se está acelerando. Hoy en día, quien realiza ataques no tiene que ser un experto en ciberseguridad, ni ser un experto, ni un hacker, ni un ciberdelincuente de, digamos, de mucho background, ¿no? Puede simplemente comprar un kit de phishing por unos cuantos dólares y complicarnos la vida. Pero no solamente complicarnos la vida a nosotros como universidad y como responsables de IT, sino complicar la vida pues, al estudiante y en muchas ocasiones al ciudadano. Yo creo que esto es lo que primero tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que esta ciberdelincuencia se ha convertido en un servicio. En un servicio en el que los usuarios, los malos, pagan por acceder a herramientas que luego se utilizan para atacar a entornos universitarios, a entornos de gobierno, a la propia empresa privada, ¿no? 40% de aumento. Hemos duplicado, ¿vale?, en este último año los ataques Estado-Nación, mayoritariamente centrados en países que todos conocemos, Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Últimamente, además, sabéis que lo que se ha venido a denominar la guerra híbrida ha tenido un impacto muy negativo, no solamente en Ucrania, sino también en los países europeos que dan soporte o apoyo a esta guerra sin sentido, no, sino a Ucrania, obviamente. Y, por lo tanto, pues bueno, es una preocupación que tenemos también que tener en cuenta, ¿no? Que esto va más. El 14% de esos ataques a nivel mundial han sido en el entorno educativo. Eso significa los que conocemos, porque hay otros muchos ataques que van a la cadena de suministro de ese entorno universitario, que pueden ser los partners con los que trabajáis, las empresas que vienen y nos dan servicio, empresas con las que habitualmente colaboráis o incluso otras universidades, entornos del sector público que han sido atacados y realizan movimientos laterales hacia el entorno universitario. Es decir, que ese 14% es lo que se centra en la universidad, ataques directos. Pero hay muchos otros ataques que pueden venir por otros vectores y que ya conocemos, ¿no? ¿Cómo responde Microsoft a este entorno tan crítico, ¿no? Diariamente analizamos 43 trillones de señales de seguridad. Eso es en la plataforma que nosotros tenemos, es decir, Azure y Microsoft 365. Para responder a esas amenazas y esos 43 trillones de señales, obviamente tenemos un equipo de analistas, que son unos cuantos, unos 8.500, pero también utilizamos otro tipo de tecnologías, como es la inteligencia artificial, para centrarnos en aquellas amenazas que son conocidas y dar una respuesta rápida. Para que así los analistas, esos denominados Violet Teams, se centren en el Active Hunting de esas amenazas que no son conocidas o incluso las que son más complejas. Mundialmente tenemos 15.000 partners. En España ahora mismo la penetración que tiene el sector de la ciberseguridad cada vez crece más. Del ámbito, digamos, de trabajo, del número de partners que tenemos en España, que son aproximadamente unos 11.000, un 20, un 30% de esos partners tienen algunas capacidades para dar respuesta a entornos de ciberseguridad, por conocimiento de las herramientas o porque históricamente se han dedicado al mundo de la ciberseguridad con nuestras herramientas. Y durante este último año hemos bloqueado 37 billones de amenazas de correo electrónico, mayormente orientadas al entorno de phishing y la propagación de malware. Con 710 millones de correos phishing bloqueados y aproximadamente unos 34,7 billones de amenazas relacionadas con la identidad. Sabéis que la identidad es el nuevo perímetro. Ya no hablamos de firewall, no hablamos de redes, no solamente hablamos de datos, sino que también hablamos de identidad. Y son estos elementos los que son hoy por hoy críticos, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad en el entorno universitario, o en el entorno empresarial, o en el entorno del sector público, ¿no? Pero ¿cómo de resiliente es mi organización? Al final lo que estamos viendo es que el 80% de los incidentes de seguridad se deben a una ausencia de controles básicos, que podrían mitigarse de manera muy sencilla con tecnologías modernas. Y os he querido sacar un poco un desglose de cuáles son pues esos seis factores más habituales que encontramos o que contribuyen más a la vulnerabilidad de una organización. Obviamente el primero de ellos, si os fijáis, es la identidad. El control de la identidad, pues el acceso y los movimientos laterales. El segundo es la configuración que como proveedor
en este caso los partners con los que habitualmente trabajéis, se hacen o se hace de esa configuración de identidad. Una mala configuración también es un vector de ataque. La adopción limitada de esos marcos de seguridad. Antes hablábamos de lo importante que es la estrategia, tener una buena estrategia de seguridad en el entorno universitario. Pues esto es también un elemento clave que estamos viendo. La falta de los factores de multifactor o autenticación multifactor. Esto es clave, sobre todo desde el punto de vista de administración. Cuando administramos grandes cargas de información o contenidos que al final se comparten entre diferentes universidades o entre diferentes departamentos, esas personas que configuran esos sistemas deben estar dotadas de esos mecanismos de autenticación multifactor. Y luego, obviamente, la falta de controles de protección. No solamente estamos hablando de protecciones tipo DLP, sino de protecciones de cifrado y de protecciones también de gobierno de la información, tan importantes hoy en día. En definitiva, y como último factor, la baja madurez de los entornos de seguridad. Y esto nos lleva un poco al planteamiento que hace Microsoft. Antes os decía que iba a hablar un poquito de producto, me lo vais a permitir, pero yo creo que es importante, aunque no entraré en detalle, entender cuál es la estrategia que tiene Microsoft para con sus clientes, pero también para nosotros mismos, ¿vale? Porque nosotros mismos también necesitamos de estas herramientas como proveedor tecnológico. Nosotros tenemos doble factor de autenticación, gestionamos acceso a información confidencial o sensible, tenemos entornos donde hay múltiples dispositivos conectados a la nube, conectados también a infraestructuras on-prem, que gestionan diferentes identidades con diferentes permisos y roles y que al final manejan información, manejan datos. Y ese paradigma es lo que nosotros tratamos de vigilar. Buscamos cubrir esos 6 elementos que son claves para proteger una infraestructura. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente, en un primer lugar, apostando por una estrategia cero trust, cero confianza. En segundo lugar, defendernos contra las amenazas a través de la modernización de los sistemas. En tercer lugar, que esa solución sea, o potencialmente, cubra los escenarios de hibridación y no solamente se centre en escenarios de nube, porque la mayoría de los ataques de identidad vienen por infraestructuras que siguen manteniendo en on-premise. Y ahí veremos que herramientas como Defender for Identity, por ejemplo, nos permiten cubrir esos escenarios. Proteger y gobernar los datos sensibles. Y, por último, gestionar e investigar los riesgos. Esto es muy importante porque, desde el punto de vista de gestión, los insider risks siempre han sido como una parte accesoria. Parecía que no eran importantes. Y es muy, muy relevante, sobre todo cuando hay compartición de información entre diferentes personas de una organización. Esta es un poco la foto que Microsoft siempre pinta, ¿vale? Un core central donde están las identidades, el directorio activo, integrado con productos de seguridad externos, porque siempre que llegamos a un cliente siempre hay alguien que ya está allí. Nosotros no queremos cambiar todo, ¿vale? No buscamos al final lo que funciona, funciona. Y obviamente también dar entrada al ecosistema de Microsoft porque creemos que sigue teniendo algunas ventajas en algunos de los escenarios más importantes o clave desde el punto de vista de protección. Herramientas de vigilancia, como son las suites de Defender, tanto para el entorno de correo como para el entorno de Azure. Y luego la gestión de lo que sería la protección de datos personales a través de Priva y el gobierno de esos datos a través de Microsoft Purview. Y finalmente, dar esa visión global, otros dirían holística, a través de Azure Sentinel, como una herramienta SIEM SOAR que nos permite aunar toda la inteligencia de seguridad, todas las señales que producen estos productos en una misma consola y poder hacer ese análisis retrospectivo o introspectivo de lo que está pasando en mi sistema y automatizar ciertas tareas a través de esa tecnología de SOAR. Pasaré muy rápido. No las conocéis todas, más o menos, yo creo que sí. Si no, pues están aquí mis compañeros que encantados de la vida os las explicarán más en detalle, ¿no? Directorio activo en la nube. Gestión de la identidad, gestión del acceso, roles, permisos, PIM, monitorización, hibridación, capacidades de B2B, B2C, entornos donde puedes establecer mecanismos ya automatizados de políticas de protección y seguridad de la información y de la identidad, ¿no? Y sobre todo una experiencia integrada, un mismo plano de control para todos aquellos activos que tienen que ver con la identidad. La protección de los datos personales, que es lo que te permite construir un puesto de trabajo que garantice la privacidad de la información. Y aquí entran elementos claves como la minimización de los datos. Todos hablamos de compartir información, pero ¿de qué manera? Tenemos que minimizar los datos
para garantizar que la privacidad de la información de aquellos usuarios, los datos personales, se siguen manteniendo en un control absoluto, ¿no? Dar visibilidad de qué información es la que tenemos a nuestro alcance, la de los usuarios, tener una gestión inteligente y, sobre todo, mitigar los riesgos derivados de aquellos escenarios donde la privacidad se puede ver comprometida, ¿no? Con PurView, buscar el cumplimiento. Tenéis la capacidad de adecuaros al esquema. Hoy en día, el Centro publicó el año pasado una guía justamente de adecuación al esquema nacional de seguridad. Ya estamos trabajando en el perfil de cumplimiento. De hecho, en Microsoft 365 existe ya el perfil de cumplimiento para el esquema nacional de seguridad que puedes aplicar y que te da una visibilidad y te permite hacer cierta vigilancia de aquellos controles que establece el esquema. Ahora estamos trabajando en la nueva regulación justamente para adecuarla al nuevo reglamento, puesto que tenemos un año para estar ahí, 2 años para pasar la auditoría, 1 año para prepararnos, ¿no? Y es importante porque los perfiles de cumplimiento cada vez los seguiréis viendo más a menudo, porque al menos desde que empezamos hace 2 años a trabajar en esta línea, no solamente estamos trabajando en lo que veníamos hablando de los productos ofimáticos, sino también en escenarios. Escenarios como, por ejemplo, landing zones, escenarios de gestión de la información sensible, con Microsoft Teams, con SharePoint, con herramientas de productividad nuestras, que ya hemos ido publicando estas guías y que incluso en algunos casos, como estamos ahora a puntito ya de lanzar, las herramientas que protegen esos sistemas han entrado en el catálogo STIC 105, que nos da ciertas garantías porque hemos pasado auditorías, ¿no? Sentinel, antes lo contaba, como herramienta para gestionar la inteligencia de amenazas, ¿vale? Dentro de los programas de inteligencia de amenazas, además, Microsoft comparte información de inteligencia de amenazas con el gobierno central a través de los programas de seguridad gubernamental, que son acuerdos que cerramos en mayor parte con el Departamento de Seguridad, el Departamento Nacional de Seguridad, con CCNCER y con INCIBE. De hecho, ahora estamos también en negociaciones para abrir algún otro tipo de acuerdo con algún otro offering que vamos a incorporar a esa visión, digamos, de nube para la industria. Como decía, Sentinel, inteligencia de seguridad, inteligencia aplicada a la inteligencia de seguridad, automatización y visibilidad de cuál es el alcance de mis herramientas de seguridad, ¿no? Y luego las suites de Defender, que tienen que ver con los usuarios finales, con la protección del dispositivo, con la protección de las aplicaciones, con la protección del propio correo electrónico, con la protección también de esas identidades que nos permiten gestionar ese ciclo completo de seguridad, incluso con las aplicaciones que despleguemos en la nube, aplicaciones que pueden ser aplicaciones desarrolladas en nube Azure o aplicaciones desarrolladas con BizApps a través de Microsoft 365 o Power Platform. En definitiva, un entorno donde nos permita acceder a todo ese compendio de señales integradas posteriormente en Azure Sentinel como herramienta de SIEM y que nos van a permitir proteger nuestros activos en la nube. Y por último, Azure Defender. Igual que tenemos en Office 365, necesitamos proteger nuestros activos en Azure, la nube PaaS, IaaS, que es la que habitualmente trabajamos cuando trabajamos con herramientas como SQL Server o trabajamos con herramientas como máquinas virtuales, ¿no? También en esta línea estamos trabajando en perfiles de cumplimiento genéricos justamente para trabajar en esa protección adicional y que cumpla con la regulación existente, ¿no? Entornos también como Azure SQL o Azure ARC, que también nos van a permitir ampliar las capacidades de gestión, de gobierno en el entorno on-prem, así como también las alertas y la identificación de notificaciones cuando existe un riesgo de seguridad asociado a nuestra plataforma en Azure. En definitiva, creemos que al menos en esos 5 bloques, en la gestión del acceso, en la gestión de las aplicaciones en la nube, en todo lo que tiene que ver con la protección de la información empresarial, con la protección del dispositivo y con la gestión propiamente dicha de los dispositivos, Garnet nos sitúa en el cuadrante de innovadores y líderes en muchos de los casos, ¿no? Aparte de los resto de herramientas que tenéis a vuestra disposición, ¿no? Y nada más, por mi parte, daros las gracias de nuevo por esta oportunidad y fins una altra.
haga así. Hola, buenos días. Pues es un honor y un lujazo poder estar aquí con vosotros esta mañana. Quería presentarme mínimamente. ¿Quién soy yo? Hugo de Juan. Encantado. Estoy aquí, entiendo que porque soy un estudioso, un apasionado de la transformación digital. A la vez también llevo a las espaldas muchos años como profe, como profesor, y como CEO de una consultora tecnológica que es partner de Microsoft y que tiene mucha especialización en el mundo de educación. Entonces entiendo que la confluencia de estas tres cosas pues me da para contar algo que a lo mejor puede ser interesante. Pero, un gran disclaimer. La propuesta que os traigo de contenidos, la visión que quiero compartir con vosotros, pues es la de una empresa como la de Encamina, que es la que yo lidero, y que tiene, es verdad, un gran abanico de experiencia dentro del sector de educación, pero que no es 360, con lo cual a lo mejor, cuando llegue el repaso de los proyectos que os quiero contar, pues alguno que vosotros consideráis clave, fantástico, fenomenal, pues no lo veis aquí. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues mi índice de esta pequeña charla es de si hacemos un repaso al 2022, cuáles son los proyectos en los que entidades del mundo universitario, de las escuelas de negocio, están trabajando, que nosotros hayamos visto, que nos hemos encontrado con ellos, que nos han parecido muy interesantes, en dos perspectivas. En hacia dónde está variando el interés, es decir, si va a más o va a menos, y cuál es el nivel de actividad que vemos en el sector. Y creo que lo que a lo mejor es más enriquecedor es contrastándolo con otros sectores, es decir, cómo desde el mundo de educación se apuesta en una dirección y a lo mejor otros sectores están trabajando en otro. Vamos a poner eso en orden, es decir, vamos a distribuir todas esas cajas en una suerte de cuadrante, del que estamos acostumbrados a ver, desde, ya os digo, nuestra modesta experiencia. Entonces, uno de los proyectos o una de las tendencias que estamos viendo que despierta como más interés ahora mismo es el mundo de, en términos de producto, de la Power Platform o del Low Code o del desarrollo ágil, como queráis. Cuando hacemos una convocatoria, cuando hacemos una propuesta, realmente demostráis muchísimo interés. Y yo creo que el secreto está en algo que sufrimos en el sector y es falta de talento, falta de manos. Y la propuesta de valor que hay detrás de la Power Platform es cómo somos capaces de extender nuestra capacidad de ejecutar desde el mundo de la tecnología a otras áreas, a otros departamentos. A que, déjame que lo diga así, los listos de otros departamentos pueden ayudarnos de una manera gobernada, controlada, segura, a extender nuestras capacidades. Lo que se llama el concepto de Citizen Developer. Y que en otros sectores, os digo que está causando furor. Así que no es desviado el hecho de que también en vuestro sector estéis mostrando mucho interés. ¿Y dónde está el secreto del asunto este? Bueno, si aquí hubiese gente mayor de mi promoción, más o menos, os recordaría cómo funcionaba esto de Access, ¿no? Access era la solución para casi todo en los tiempos de cuando yo era joven. Y esta sería esta parte de aquí, ¿no? Las Power Apps. ¿Cómo somos capaces de desarrollar aplicaciones de forma muy ágil? Aplicaciones que resuelven cosas pequeñas, cosas de solicitudes, de gestiones, de actualización de datos, y que no necesariamente tiene que ser alguien del departamento de tecnología, de software o de un proveedor externo. Con mucha potencia, con mucha agilidad y con varios formatos para hacerlo. Pero además dándole el dinamismo que en aquellos tiempos no teníamos de Power Automate, ¿no? De cómo ponerle flujo, cómo ponerle proceso a todas esas acciones. Además, con un visualizador de la información como es Power BI, que seguro que conocéis, súper potente, y algunas otras herramientas como pueden ser los Power Virtual Agents, que son como bots conversacionales, también relativamente sencillos de poner en marcha, es decir, que desde un departamento pueden entrenarlo, pueden ponerlo en producción sin depender de nuevo de nosotros de tecnología. Y después algo que acaba de salir hace poco, que son cómo algunas de estas cosas las podemos llevar al entorno exterior, ¿no? Pues con una solicitud la podamos poner al mundo, al público y poder arrancar un proceso desde la calle. ¿Qué es lo que lo hace especialmente potente si lo comparamos con aquellos tiempos? Pues el que tiene muchísima capacidad a nivel de conectar
con fuentes de datos. Voy a pasar a la siguiente para explicarlo un poco mejor. O sea, desde una lista de SharePoint que yo la pueda convertir en una especie de tabla, a todo el mundo de Dynamics 365, que no sé si lo sabéis, pero bueno, es una gran plataforma para gestionar información, por ejemplo, de alumnos. Al concepto de Dataverse, que después rodaré un poquito más, pero es como un gran modelo de entidad de relación con muchísimas entidades ya preconfiguradas, con seguridad, con automatización, con un montón de funcionalidades preconstruidas. Todo eso con muchísima facilidad para llegar fuera, es decir, para ponernos en un móvil, para ponernos una tablet, para ponernos dentro de Teams o incluso dentro de Word. Y además con esto que hay aquí en medio, ¿no? Incluso RPA, es decir, ser capaces de agilizar a lo mejor algunos procesos muy burocráticos. Pues todo eso son los ingredientes de una promesa que ya os digo que lleva como 2 años causando cierto furor en otros sectores y que desde luego este año 2022 hemos identificado que aquí en el sector educación, higher education, tiene también como mucha promesa por cumplir. Casos de uso típicos. Todo lo que empiece por la palabra solicitud de es un caso típico. Todo lo que sean excepciones a nuestros procesos clave. Es decir, no vamos a resolver el proceso de matriculación de un alumno con la Power Platform, pero sí las excepciones, o sí este programa nuevo que hemos sacado, o esta llamada a un estudiante internacional, o es una beca que de repente sacamos a un departamento. Es decir, todo este tipo de cosas que tienen que ser muy ágiles. Power Platform es una gran propuesta. Desde luego, si nos vamos a las áreas departamentales, lo típico de recursos humanos, hay 1.000 millones de procesos típicos de vacaciones, de fichajes, de excepciones, cambios de datos, que en muchos casos los tenemos resueltos en nuestra intranet, pero que van apareciendo como setas. Bueno, Power Platform nos lo obtiene la promesa de que puede permitir que nuestra gente no técnica nos quite un poco de faena, sino hacerlo con gobierno, con control, con seguridad, con plantillas, con unas guías que no nos lleve al caos que vivimos en su momento de Access, ¿no? Otra de las tendencias de este año es, migraciones al cloud. ¿Migraciones de qué tipo? Pues algunas muy tácticas, muy operativas, como SharePoint 2013. Seguramente alguno de vosotros tendréis alguna intranet o algo montado con SharePoint 2013. Pues nada, en pocos meses se acaba el soporte oficial, porque ya tiene algunos añitos, como veis por la fecha. Y desaparece, y como desaparece nos estamos encontrando mucho interés en hacer esas migraciones, o a SharePoint 2019, si tenemos mucha carga, mucha personalización, o a online directamente, y además nos quitamos unos costes de encima. Algunas migraciones un poquito más estratégicas, ¿no? Cuando queremos mover el Moodle y darle a lo mejor pues más capacidad para escalar, para dar respuesta en los momentos donde hay más intensidad, exámenes, inicios de curso, etcétera. Mucho más estratégicas cuando ya tenemos amortizado, cuando ya tenemos obsoleto el data center y nos planteamos que ya toca migrar a la nube. Y algunos un poquito más transformacionales, ¿no? El recoger todas las bases de datos que tenemos por ahí y llevarlas a una instancia compartida y gestionada de una manera mucho más inteligente. Yo creo que si comparamos con otros sectores, hace unos años no estábamos en el sector de educación en el mainstream, ¿no? En lo normal. Hoy sí lo es. O sea, creo que no hay nadie que se siente incómodo hablando de la nube y hablando de qué cargas queremos subir al fabricante que sea, ¿no? A la nube que sea. Entonces yo creo que en este caso IDC, que son los listos del lugar, han acertado y en el sector de educación ahora mismo, en el 2022, es algo absolutamente normal. Otra de las tendencias que nos hemos encontrado es el tema de las gestiones documentales. Básicamente lo que nos hemos encontrado es, en mi humilde opinión, SharePoint es probablemente el mejor gestor documental colaborativo que existe en el mercado y lo tenéis disponible seguramente la mayoría de vosotros, ¿no? Dentro de Microsoft 365 es algo que viene ya, está pagado, por decirlo de alguna manera, y muchas organizaciones están planteándose cómo sacarle el rendimiento que toca. Y quizás no tanto para dar archivo a la documentación del alumno, que eso tiene que estar en otros lugares, ¿no? Nosotros tenemos soluciones también en Azure, sino aquellas de documentación que depende de un programa, que estamos lanzando un nuevo máster, estamos lanzando, pues no sé, el syllabus, estamos colaborando con él. Para todo eso que está en curso, esa documentación, esos contenidos colaborativos, SharePoint es una gran herramienta y es algo en lo que estamos, yo creo que no en todos los sectores a la par, recibiendo mucho interés.
quizás no tanto en una tendencia que en otras industrias sí está madurando desde hace un par de años, desde la pandemia básicamente, que es el concepto de Employee Experience Platform, que básicamente es cómo logramos desde nuestros sistemas de tecnología enamorar, comunicar, empoderar, lograr la mejor versión de nuestros PAS, de nuestros PDI, de nuestro equipo. En otros sectores, esto es algo que está, yo creo que concentrando mucho interés en hacer intranets más modernas, en ser mucho más, bueno, lograr del puesto de trabajo pues un lugar mucho más productivo. Para eso sabéis que hay herramientas y si no, pues el mundo Viva, y Viva tiene un montón de sabores, perdón, y nos ayuda pues a acceder al conocimiento, a conectar a las personas, a comunicar con ellas, a mejorar su estado de bienestar, a saber cómo trabajan y todo esto conectado dentro de un intranet que quizás aprovechando esa migración del 2013, pues se merece, ¿no?, que la renovemos hacia experiencias más modernas. Creo que aquí es algo que el año que viene también penetrará en este sector. Algo que nos ha gustado mucho, algún proyecto muy bonito que hemos visto, es igual que en otros sectores habla del Modern Workplace, es decir, al lograr que los puestos de trabajo de nuestro equipo, ¿no?, de los PAS y del PDI, sean súper productivos y sean súper fluidos, ¿por qué no hacer esto también en el sector de educación, metiendo también al alumno dentro de ese bueno, pues vamos a llamarle School Digital Workplace? Y hemos recibido, bueno, hemos trabajado en algunas iniciativas muy chulas donde no solo se trata de integrarnos con el aula virtual, no solo se trata de integrarnos con toda la agenda de tareas que tengo por delante como profesor o como alumno, se trata de encontrar un entorno donde yo como miembro de la comunidad, sea profesor, sea PAS, sea alumno, sea familiar, me conecte y tenga todo a mi disposición, todo concentrado delante de mí para ser infinitamente productivo. Para que veáis la pinta que tiene, que en este caso, si hemos pedido permiso para poder pantallas en real, bueno, pues es un alumno se conecta y tiene su visión del día, tiene todo, su visión del hub de comunicación, tiene todas sus transacciones, las que hoy tenéis en la intranet, ¿no?, pues las ponemos disponibles en el lugar que toca para ponérselo muy fácil al alumno, pero lo mismo para el profesor. Todas esas transacciones, peticiones, todas esas operaciones que tiene que hacer, conectadas a la vez con su mensajería, con sus comunicaciones, con sus alumnos, con sus clases. Es, desde el punto de vista funcional, creo que una propuesta muy atractiva, buscando eso, la productividad y la comunicación desde el momento cero. Pero quizás, desde un punto de vista mucho más tequi, lo que hay por debajo es la pera. Lo que hay por debajo es la capacidad de utilizar, en este caso, microservicios, en un modelo de contenedores como servicio, es decir, utilizando Dapper, ser capaces de que a lo mejor un microservicio que es información del alumno, otro microservicio que es fichaje, otro servicio que es calificación, que esos servicios estén dentro de contenedores y que estén dentro de cualquier nube, de tal manera que nosotros podamos en un momento dado escalar de la manera que quiera o derivar algunos de esos servicios a otro fabricante, a otra nube, y que ni siquiera yo tenga que preocuparme dónde está, porque el propio servicio de Dapper es capaz de encontrar quién es el que está resolviendo ese servicio al otro lado. Es algo que hoy está al alcance de la mano de todos nosotros, cuando hace algunos años solamente los grandes marketplaces los tenían. Otra tendencia bastante obvia, pero que no deja de dar mucha actividad, es la de sacar mucho más partido a Teams. Teams es, bueno, cada vez más una herramienta que ha aterrizado y se ha quedado con nosotros, sobre todo después de la pandemia. Y ahora lo que toca es darle una vuelta de tuerca. ¿Qué iniciativas nos estamos encontrando? Pues desde las editoriales y los editores de contenidos, que lo que quieren es que sus contenidos, sus libros digitales, estén incrustados directamente dentro del lugar de trabajo, del lugar de estudio de los alumnos y de los profesores, a otra cosa que se llama TAS, que igual lo escucháis dentro de poco, que es Team as a Platform, que es cómo colocar todas esas aplicaciones colaborativas que veíamos antes, esa solicitud, esa gestión, dentro de Teams, de tal manera que en un solo lugar pueda acceder a mi aula virtual, pueda acceder a mis aplicaciones colaborativas, pueda acceder a mi intranet, a mi lugar de conocimiento. Hemos vivido también el intentar
dar una vuelta de tuerca más y decir, oye, ¿y Teams no podría sustituir a mi LMS? ¿No podría llegar a reemplazar a Canvas o a Blackboard o a Moodle? Y originalmente no está pensado así, ¿no? Es decir, hay una serie de déficits alrededor de los exámenes, alrededor de la calificación, alrededor del proctoring que Teams no cubre. Que es verdad que cubren desarrollos que han hecho terceros y que lo complementarían perfectamente, pero al final sí que es verdad que hay que mantener, o al menos da la sensación de que de momento tiene sentido mantener un equilibrio entre el LMS y Teams como plataforma de colaboración. Otra tendencia potente que resuelve muchos problemas es el mundo de los bots. Para dar soporte a todas las incidencias en matriculación, a todas las solicitudes de información en el curso, a preparar prácticas, a anticipar contenidos. Y bueno, igual que teníamos los Virtual Agents antes, que eran muy fáciles de manejar para resolver preguntas y respuestas típicamente por un departamento, por un profesor, tenemos arquitecturas más complejas, ¿no? Y cuando nos vamos a casos como este, lo que veis es que el estudiante pues ya esté logado dentro de la intranet o lo haga desde fuera a través de cualquier canal, el móvil, la web de la entidad, incluso WhatsApp, pues pueda estar teniendo conversaciones. Y lo que hace especialmente potente el entorno es que, por un lado, esas conversaciones tienen un contexto, por qué canal estás, de qué página vienes, por qué producto estás preguntando, cuál es tu idioma de trabajo, etcétera. Esa tabla que veis por ahí arriba y que nos permite después disparar toda una lógica muy potente que no podemos hacer con otros bots pret-à-porter que hay en el mercado. Y por otro lado, esos orquestadores que tenemos ahí lo que nos permiten es, con cierta inteligencia, o mucha, no lo sé, y diferenciar entre bases de conocimiento, y que si alguien está preguntando por una asignatura o por una carrera, por un máster o por un proceso, nos vayamos a una base de conocimiento diferente, ¿no? Y que el propio sistema identifique en función de la conversación, ese orquestador te lleva a una base de conocimiento u otra. Este pantallazo lo he sacado de una arquitectura de un proyecto que después se convirtió en algo potente, tanto como que recuerdo una base de conocimiento que tenía 18.000 preguntas en esa base de conocimiento. Y alguno a lo mejor que estáis en este mundillo diría, tío, eso es sobreentrenamiento, seguro que falla por todas partes. Y lo cierto es que no, funciona. Esas 18.000 preguntas bien orquestadas dan respuestas bastante coherentes. Pero lo más importante de todo, para quitaros faena a vosotros, es lo de abajo, ¿no? Es el orquestador. Es decir, ¿cómo podemos desde el bot lanzar queries, lanzar operaciones, lanzar transacciones, lanzar acciones dentro de mi BPM o lo que sea que después nosotros hagamos dentro de nuestro sistema, ¿no? Es decir, que la conversación resuelva transacciones, operaciones. Y esto es algo que está siendo ya una tendencia desde hace un par de años, tres diría, pero que va a más y que no estamos encontrando mucho interés en el mercado. A este le tengo cariño especialmente. Pero yo, no muchos somos los que le tenemos cariño, es el apificar. Apificar, hago el repaso teórico rápidamente, es el trocear nuestros servicios clave dentro de la universidad, ese de matriculación, ese de pago, de cobro, ese de créditos, ese de consultas, ese que nos conecta con el aula virtual. Esos servicios clave los apifico, significa les pongo una fachada, les pongo un frontal para hacerlos interoperables con quien sea, con otros servicios internamente o con el exterior. ¿Y por qué narices digo que yo le tengo especial cariño? Pues porque hace como, no sé, para el 16-17, los listos, los gente de Gartner, de IDC, decía que la economía iba a ser apificada o no sería nada. ¿Y eso qué significaba? Pues significaba que la forma en la que las organizaciones tenían que transformarse digitalmente era permeando sus servicios al exterior. De tal manera que, como hicieron los bancos, si querían darle a las fintech herramientas para que pudieran construir servicios de valor añadido, pues abrían sus servicios de pasarela, de cambio de moneda, de lo que fuera, para que esas fintech innovaran y ampliaran la propuesta de valor del banco. Pues es algo que en educación también nos toca hacer. Es decir, ¿cómo yo puedo abrir mis servicios para que una edutech pues proponga a los alumnos del mundo que esta carrera la voy a trocear en 5 universidades que están repartidas por el mundo? Y cada una de esas 5 universidades me ofrece sus servicios y yo, como agregador en esa edutech, soy capaz de ofrecerlo a este alumno. O como yo, que soy experto en criptomonedas, soy capaz de cobrar, hacerte pasarela de pago y permitir que tus alumnos paguen en criptomoneda a tus cursos que estás ofreciendo ahí fuera. Es decir, ¿cómo
nosotros estamos diciéndole al mundo, podemos trabajar con vosotros, podemos desarrollar nuevos productos, podemos desarrollar nuevos servicios. Y a eso se le llamaba apificación. Lo que hay detrás de la apificación es mucha tecnología y también mucha seguridad, porque en el momento que, bien sabéis, abrimos una fachada al mundo, tenemos que asegurarnos, bien sea con servicios como este de Azure Application Gateway o como Front Door, que es una de las tendencias también ahora mismo, pues ser capaces de no pillarnos los dedos y no dejarle a los malos, como estaba diciendo Alberto, ¿no?, que se ensañen con nosotros. Apificación, una de las grandes, yo creo que, promesas que está despertando los inicios del interés. Otra, ya voy acabando, que si no me miran con mala cara. Hace como 5 años, yo diría, estábamos sobre estas fechas, solo que en el SIMO Educación, que creo que es la semana que viene, yo estaba dando una charla similar a esta y hablaba de ciclo de vida del alumno. Desde que el alumno todavía no lo hemos captado, ni siquiera nos conoce, a cómo se va mostrando interés por nuestra universidad, nuestro máster, lo que sea, y cómo después se convierte en alumno, cómo después acaba siendo alumni y cómo a lo largo de todo su ciclo de vida interaccionamos y comunicamos con él. A eso le poníamos un CRM debajo. Bueno, por suerte, 5 años después esto ya se ha convertido en una commodity, es algo que ya no sorprende nada, ya no tengo que dar una charla de esto. Y realmente han habido un montón de desarrollos a nivel de marketing automation para enamorar, para captar ese alumno potencial, para después tener una relación fluida. Y esto es algo ya muy maduro. ¿Dónde está ahora mismo la tendencia? Pues yo me estoy escuchando mucho hablar de experiencia de alumno y de perfil digital de alumno. Y en el propio Dynamics 365 de Microsoft también hemos vivido ese cambio, ¿no? Es decir, donde antes teníamos que personalizarlo de una manera muy ad hoc para educación, hoy ya nos encontramos, y no sé si se llega a ver con el detalle, pero toda esa barra de arriba habla de la vida, del ciclo de vida del alumno, de todo lo que hace especial la relación con una persona, no, con una persona que está haciendo con nosotros, que viene de otros lugares, que tiene una continuidad, etc. Es decir, CRM ha madurado mucho. El Database que os comentaba antes ha madurado mucho. Database es un motor gigantesco, muy potente, que por un lado tiene todo el concepto de seguridad, además en este caso súper granulada, que es muy potente para ver quién puede hacer qué, quién puede ver qué, a qué información accede. Mucha lógica de negocio, a nivel de workflows, a nivel de, por ejemplo, identificación de duplicados, mucho preparado para esto. Pero la parte más importante, un modelo que llamamos el Common Data Services, que es un modelo ya prefabricado con miles de entidades con las que nosotros poder construir esa experiencia de alumno. Y es este año cuando existe ya un módulo, una personalización para educación. Primero creo que salió Health, salió Sanidad, creo que después salió, no sé si era Logística o Retail, y ahora tenemos Educación. Y si veis en algunas de las entidades, pues son muy de lo nuestro, ¿no? Certificaciones, históricos, becas, prácticas, credenciales, mucho de lo que ya tenemos prefabricado. ¿Pero realmente esto es el perfil digital del alumno? Pues cuando tenemos conversaciones sobre el perfil digital del alumno, aparece lo de la izquierda, esto es lo que dice la literatura científica por ahí, pero que nos da a los que estáis en seguridad precisamente un poquito de escalofríos, porque habla de información súper confidencial, súper delicada, que no nos apetece nada que alguien esté almacenando en nuestras bases de datos. Pero nos podemos centrar un poco más en la derecha, ¿no? Y es en el perfil digital del alumno digital. Yo creo que el reto es ese, el alumno en su versión híbrida. ¿Y qué debemos de estar analizando y registrando sobre esa nueva versión de un alumno que es híbrido, que tiene una vida fuera del campus, que tiene una vida fuera de su perfil de estudiante y que queremos de alguna manera llevar a nuestros sistemas para poder reaccionar, analizar por su propensión a continuar trabajando con nosotros o su propensión a dejarnos o por qué canales, qué contenidos son los que más les interesan, por qué canales o qué contenidos le interesa acudir presencial y en remoto, es decir, toda esa analítica sobre alumnos, programas, canales. Y eso nos lleva al siguiente episodio, ¿no? Y el siguiente episodio, que también este año ha sido de gran interés por vosotros, es algo que Microsoft creo que muy acertadamente ha impulsado, que es el concepto de Open Education Analytics, que es el lugar donde precisamente trabajar toda esa parte de análisis, toda esa parte de inteligencia artificial para hacer patrones, para desarrollar perfiles que nos permitan pues eso, identificar a lo mejor fracaso, anticipar esa salida, etcétera. No me voy a enrollar en esto.
está grabado en otro sitio, pero tiene varios pilares, lo que es el concepto de Open Education Analytics, la comunidad, la formación, todos los recursos a reutilizar y también un cierto modelo de base. La pinta que tiene un proyecto de OEA, pues empieza así y con muchos, digamos, con ingredientes que beben de Open Education Analytics y después pues vamos a analizar qué tenemos, vamos a contrastarlo con el marco de referencia, que lo vais a ver, y a lo mejor os mareáis un poco, pero qué nos quedamos de ese marco de referencia y a partir de ahí si continuamos o no continuamos y cómo crecemos, ¿no? Digo de mareo porque el modelo en sí es bastante vertiginoso, ¿no? En cuanto a la tecnología que involucra. Pero el modelo que intenta es resolver todo, tanto la parte analítica, la parte de explotación y la parte también de inteligencia artificial. Y la gracia, el arte de los proyectos este año es que seamos capaces de identificar cuál es el caso de uso que queremos resolver y cuáles son las herramientas con las que nos queremos quedar, ¿no? Haciendo zoom sobre esa flecha roja, pues aparecería un caso de uso, por ejemplo, donde sí ya selecciono algunas de las herramientas, en este caso Synapse es la herramienta clave del Modern Data Warehouse de Microsoft. Y donde, pues hay herramientas que también desde el punto de vista de seguridad, pues no sé, por ejemplo, la parte de Spark para hacer procesamiento de toda la información, en este caso se utilizaba para ofuscar la información del alumno y poder sacar todas las analíticas sin atentar contra la privacidad de los alumnos. Es decir, aquí hay mucho de lo que parte del proyecto es identificar qué nos acopla a nosotros. Y ya, para terminar, os voy a traer el décimo proyecto que no os voy a contar porque lo va a contar después posteriormente uno de vuestros compañeros, pero que a nosotros nos ha parecido precioso. Precioso por dentro y precioso por fuera. Es indie. Es precioso por fuera porque realmente aporta, yo creo que algo muy bonito a la docencia y a la comunidad. Yo como profesor lo vi, cuando lo vi me enamoró la posibilidad de generar contenidos de la manera que lo ofrece. Pero cuando lo vi como tecnólogo por dentro, a nivel del uso que hace de la nube de todas sus herramientas, me escuajé. Es decir, es espectacular la tecnología, el buen uso que se ha hecho de toda la tecnología, pero que os lo cuenten ellos en la sesión de final de la mañana. Así que llego al final poniendo un poquito de orden a todos estos proyectos para ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Esta es la foto que nosotros vemos. Donde hay un interés creciente y mucha actividad, diría que es en esto que está en azul, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con experiencia de alumno. El mundo CRM, extenderlo, el mundo de los bots, el mundo del metaverso, que aunque suena un poco marciano, ya estamos escuchando conversaciones, ya estamos en proyectos con algunos de vosotros. Seguridad, prueba de que estamos aquí. Y migraciones, probablemente algunas muy tácticas, algunas muy estratégicas, pero desde luego en clara actividad. Algo que sí tiene interés y tiene que demostrar todavía cómo crece su actividad, son lo que tenemos en verde, es la Power Platform, que os decía el primero, ¿no? Cómo ser muy ágiles y extender nuestros departamentos de IT. Y la parte de Data Analytics. Hay mucho interés, pero comerse ese elefante, trocearlo, probablemente le queda todavía algún año por delante. En mano izquierda tenemos más las commodities, ¿no? Es decir, ya no hay tanto interés porque no es nuevo. La gestión documental, que sigue habiendo mucha actividad, pero nadie os va a explicar qué es esto. A maximizar y sacar el máximo partido de Teams es algo de que también seguimos hablando, pero efectivamente ya no es algo tan novedoso desde la pandemia, y lo mismo con el remoto, ¿no? O sea, aquello nos enchufó muchísimo, todavía queda trabajo y actividad, pero como que ya no es en lo que estamos pensando y vislumbrando cómo innovar, ¿no? En marroncito tenemos temas que son un poco más flojetes, pero que se dan, ¿no? De gobierno, de compliance, seguridad de la información, etcétera. Las adopciones de Microsoft 365 están quedándose ya, pues un poco, por suerte, ya atrás en el tiempo. La migración de alumnos a cloud, pues aún hay algo de actividad, pero como que ya también es algo que ha quedado atrás en el tiempo. En verde, pardo, lo que sea ese verde de ahí abajo, yo creo que tres elementos estratégicos muy interesantes sobre los que estamos hablando poco, pero que tienen un poder transformacional de los que habría que hablar más, ¿no? Que es toda la parte de inteligencia artificial, el mundo de la apificación y el cómo dotar, es cómo pensar en nuestra universidad, nuestra escuela de negocio, cuál es el puesto de trabajo moderno para nuestros alumnos y también para nuestros PAS y PDI. Y quizás algo que se ha quedado un poco en la esquina
y que también tiene potencial estratégico es cómo lograr que nuestro talento pues también fluya de la manera más comprometida y más productiva a la vez. Y esta sería la foto que desde nuestra experiencia del 2022 pues quería compartir con vosotros. Y un deseo, ¿no? Que el 23 esté lleno de perseverancia digital, o sea, tirar para adelante, pero seguros, ¿no? Y en ese sentido, pues nada, enhorabuena por vuestro trabajo y por vuestra dedicación. Con esto doy paso a David Marcos, y es un placer. Gracias. ¿Puedo verla aquí, la presentación? Sí, ya la veo, la que conecta. Vale. La cambian desde dentro. Ok. Bueno, pues a ver si me la pueden cambiar. Perfecto, ahora sí. Nada, yo vengo, interés es breve, ¿vale? Me han tocado justo antes del café, estoy deseando tomar el café. Buen día a tothom, ¿vale? Y yo no vengo a una presentación, he fallado ahí. No me he presentado como Alberto ni como Hugo, pero lo cuento. Soy de Marqués, me dedico a seguridad de la información desde hace ya, solo y exclusivamente a ello, pues 20 años. Y llevo en IT, pues 36. Me faltan 3 para poderme prejubilar. Actualmente trabajo para una compañía francesa de red y cooperación y bueno, me han dicho, oye, ¿te vienes a hablar del esquema nacional de seguridad? Han vuelto a repetir conmigo, os tengo que dar las gracias por contar conmigo de nuevo y espero que sean muchas más. Vengo a hablar de algo aburrido, intentaré hacerlo lo más o menos posible. Además, Alberto ha hecho una gran introducción al tema del esquema nacional de seguridad, que yo le estaba viendo que se lanzaba y digo, me deja sin contenido, pero bueno. Intentaré hacerlo lo más práctico posible. Y quiero empezar contando el porqué de la actualización del Esquema Nacional de Seguridad. Sin compromiso, ¿me podéis levantar la mano? ¿Quién está certificado en el actual esquema? Microsoft 2... Vale. ¿Entendéis el porqué de la actualización? Sí. Uno de los motivos, o el mayor motivo, es... Debo de forzar al sector público y parte del privado a que se certifique. ¿Vale? Además, lo debo simplificar en alguno de los puntos. ¿Vale? Entonces, las principales claves te lo pone así muy bonito. Yo tengo que venir con este mensaje porque además no me quiero enfadar con el esquema. No quiero que el CCN me tache ni el INCIBE tampoco. ¿Vale? Pero yo os lo voy a contar en palabra lo que yo pienso de esto. Es crear el uso de confianza de los medios electrónicos. Este ya venía en la revisión del 2010 ya venía esto. De hecho, en el origen de la ley del 2003 ya venía esto. Ya venía el que teníamos que tener un entorno de confianza. De hecho, el legislador lo que decía era, por favor, que el ciudadano confíe igual cuando va a la ventanilla de un lugar a cuando va a Internet. El ciudadano no confía ni cuando va a la ventanilla ni cuando va a Internet. ¿Vale? Pero es verdad que ya hay ciertos países que han conseguido que la digitalización avance en la relación ciudadano con la administración pública. Y funciona mucho mejor digitalmente que ir a la ventanilla. ¿Por qué? Porque digitalmente lo puedes hacer 24 horas al día, es un proceso en que no tienes que ver la cara del otro. Si el otro tiene un mal día, no te va a contestar mal. ¿Vale? Seguro que esto os ha ocurrido a todos y esto lo consigue. ¿No? Después, una de las cosas que hizo esta actualización... y era muy importante que lo hiciera, era la gestión continuada de la seguridad. En la primera propuesta de ley estaba muy mal reflejada, era un montón de documentos, ya está, has conseguido cumplir con el esquema, pero no hablaba nada de gestión. En la revisión de 2010 ya hablaba de gestión continuada, pero no dejaba suficientemente claro. En esta lo deja clarísimo. O sea, no hay duda a que tiene que ser un sistema de gestión, ¿vale? Acorde a una 27001 o algo parecido.
Después ya, además, cubre, y esto traeré un poco más en detalle, que tienes que hablar también de los incidentes de seguridad, que antes no hablaba mucho de ello, de esquema, ¿vale? Y después un tratamiento homogéneo de la seguridad. Antes Hugo ha puesto un gráfico al final, que me ha gustado, de la tendencia y no sé qué, y me ha preocupado una cosa, que es que ponía más arriba la seguridad y más abajo el compliance. Y seguro que está de acuerdo conmigo, Alberto, preocupa. ¿Por qué? Porque con seguridad sin gobierno no vale de nada. ¿Vale? Eso es así. O sea, y esto es un claro ejemplo. El Esquema Nacional de Seguridad viene para que todos implantemos medidas, pero con un gobierno. Yo cuando entro a muchas compañías y pregunto, oye, ¿por qué habéis puesto este antivirus? Y esto me gustaría que lo hicierais vosotros en una reflexión, ¿no? ¿Por qué habéis puesto este antivirus? ¿Por qué tenéis este DR? ¿Por qué este WAF? ¿Por qué habéis bloqueado los USBs en la compañía? ¿Cuántos pues, seríais capaces de contestarme con un argumento de peso? Creo que estáis todos dubitativos, nadie se atreve a levantar la mano. Seguramente no quiere que le cojan el café y le pregunte por esto, ¿no? El gobierno de la seguridad de la información lo que te dice es haz un análisis de tus riesgos, de tus amenazas reales e implanta medidas acorde a esto, ¿no? Por eso digo que el gobierno es necesario. Y el esquema viene a ayudar muy bien con ello. ¿Vale? ¿Cuáles son las motivaciones? Aquí es donde viene lo divertido, ¿no? Te dicen, no, la intensificación de las ciberamenazas. Ostras, no es intensificación. Antes ha dado unos números, Alberto, brutales. O sea, cada segundo, decíamos, ¿no? 2.000 eventos. Yo me he hecho una foto aquí que me ha encantado. La voy a usar, si no te importa, te la voy a quitar. Que es la cantidad de información que maneja Microsoft. Me encantan estos números. 37 billones de amenazas de correo electrónico. Pensad un momento, 37 billones de amenazas de correo electrónico. Es una brutalidad. De hecho, hubo un estudio de Microsoft que salió hace como un año, yo creo que ahora, en el cual decía que el 80% del correo que circulaba por Internet, creo que era el 80%, si no recuerdo mal, era spam y era phishing. El 80%. Y que a nosotros nos llegaba un residual de esto muy bajo. ¿Vale? En esta misma diapositiva tenía un dato a la izquierda muy bonito, que a mí me ha encantado que lo pusiera, que es el 40% de tasa de éxito de los ciberataques de Estados-Nación. Eso significa que si un Estado-Nación tiene interés por atacarte, lo va a conseguir. ¿Vale? Seguramente. Pues el 40% de todos los ataques que hace. Y lo siento, no estamos preparados para aguantar esto. El 60% que fallan es cosas más gubernamentales que nosotros. O sea, Hacienda y todas estas cosas que les interesan mucho más. ¿Vale? Y después había otro dato que ya ha sido como demoledor, que no lo conocía. Este lo he conocido hoy por primera vez así como en una slide. 43 trillones de señales diarias. Creo que nuestro cerebro no recibe tanto estímulo durante el día. ¿Vale? Como esto. Estamos hablando de algo exagerado. Entonces, esa es la intensificación que dicen de amenazas. La transformación digital es necesaria, ya lo ha contado antes Hugo, en lo que tenemos que ir, el avance de las tecnologías, la evolución de marco legal. Esta evolución de marco legal no es porque venga porque España quiera evolucionar en el marco legal, es que Europa, los Estados miembros y todo el mundo está evolucionando hacia un marco. ¿Vale? Un mejor conocimiento del estado de la información, esto es un problema que tiene el gobierno. ¿Cuántos hacéis el informe de Inés? Ser sinceros, venga, animaros. Veo. Estáis obligados, pero no todos lo entregáis. Veo manos, pero no veo a todo el mundo aquí. Hacemos Inés. Cuando debería ser casi unánime. Pues se me tendría que hacer una ola cuando dijera Inés. ¿Vale? Pero es una necesidad que tiene el Estado, conocer el estado de ciertas entidades. Y mayor guías y servicios. Es verdad que el CCN ha mejorado en las guías y servicios. Yo creo que hay guías para todo. Voy a montar un servidor y tengo una guía que me dice cómo hacerlo. Voy a hacer un deployment de una infraestructura en Azure y hay una guía que me dice cómo hacerlo. ¿Vale? O sea, ahora que todos tengo la capacidad de seguir esa guía, es otra cosa. A lo mejor hay que huir a los especialistas para ello. Dicen, objetivos del Esquema Nacional de Seguridad. No hay nadie, ¿no?, de CCN aquí ni de CIBE. Vale. Mejorar. No me suenan caras. Mejorar alinear el esquema en el marco legal y estratégico para filtrar. No. Conseguir que por fin
la administración pública se certifique en el esquema y cumpla con él. Esa es la realidad, es el primer objetivo que tiene. Pues han puesto, lo han puesto como bonito, ¿vale? Dice, introducir y ajustar la capacidad de requisito del esquema nacional de seguridad. Hablaba Alberto de los perfiles de cumplimiento. El esquema le llama exactamente igual, perfil de cumplimiento. Aquí lo que viene a decir es cada uno zapatero a sus zapatos. El CIO no puede ser CISO, el CISO no puede ser el responsable. O sea, te dice bien claro cada uno de los roles, lo define muy bien y en esto las herramientas de Microsoft es un gran aliado, ¿vale? Aquí en las herramientas de Microsoft, si habéis trabajado ya dentro de Microsoft, que me imagino que sí, tenéis el perfil del administrador de compliance, el perfil del administrador de Microsoft, el perfil del administrador. Tenéis muy claro cada uno de los roles. Es verdad que, por desgracia, la realidad en las universidades y en todas las empresas o cualquier organización es que hay una persona que tendría que hacer 5 o 6 roles, ¿vale? Y el esquema lo complica esto. Después, bueno, los principios básicos y mínimos que ahora os contaré y el sistema de codificación. Monta un sistema de codificación. ¿Cuáles son los principales cambios? Los quiero comentar. En el 2010 el enfoque era prevención, reacción y recuperación. O sea, ya daba por hecho que te ibas a morir, que te iban a hacer un incidente y que te tenías que recuperar. No hablaba de la gestión del incidente, hablaba de cómo recuperarte de un incidente. ¿Vale? Era muy divertido. Esto ha desaparecido en el 2022. Por fin el legislador ha entendido que no, que lo que hay que hacer es prevenir, detectar, responder y conservar información para poder evidenciar. Una de las cosas que la gente le llama mucho la atención es que hay una cosa que el esquema, sin poner las palabras, viene a decir que es que te hace falta por narices tener un SOC, un servicio de un centro de operaciones de seguridad, ¿vale? El esquema lo dice, o sea, no te lo pone claramente, pero te dice que tienes que tener un servicio que esté haciendo monitorización, respuesta, detección. No estáis 24/7, eso se llama SOC en el sector, ¿vale? Te dice claramente que tienes que tener un responsable de la operación, te dice absolutamente todo lo que tienes que tener, ¿vale? Después, en cuanto a requisitos, en el 2010 hablaba de seguridad por defecto. Yo la seguridad por defecto sigo creyendo en ella, ¿eh? La seguridad por defecto y por diseño creo que hace falta. O sea, cuando se te ocurre una idea tienes que pensar en seguridad, pero el esquema ha dejado de hablar con ello. En el 2022 va al mínimo privilegio. Además tiene aquí una cosita, me viene muy bien esto, que es el Zero Trust, ¿vale? Es algo que quiere que tengamos. Ha cambiado el principio. Yo creo que está equivocado. Tendría que tener 2 requisitos. Uno, oye, sigue pensando en la seguridad por defecto, no la pierdas. Y el otro es el no confíes en nadie. Esto no hace falta que os volváis paranoicos y vayáis con un papel de albal por la cabeza, ¿eh? Pero es una base de seguridad de la información que los que nos llevamos dedicando a esto tiempo, hace tiempo, nos llamaban paranoicos. Ah, es que llevas un filtro en la pantalla del móvil, eres un paranoico. Es que llevas... No, es que no hay que confiar en nadie, ¿vale? Muchas veces no hay que confiar en sí mismo. De hecho, había otra cosa que ha dicho Alberto, que es el insider, lo ha comentado. El peor insider somos nosotros mismos, cuando cometemos errores. O sea, un típico ejemplo de brecha de seguridad que nadie le da importancia, pero me acaba de pasar hace 2 minutos, mientras estaba sentado aquí, es recibir un correo que no te toca recibir, porque alguien se ha equivocado y en vez de poner el nombre de otra persona ha puesto el tuyo. ¿Vale? Pues a mí esto me parece una brecha divertida, me parece un insider divertido y eso es uno de los que se producen a diario. Por eso yo no he confiado ni en sí mismo. Vale, ahora os quería contar aquí esto muy rapidito. ¿Qué cambia? En el marco organizativo siguen estando las mismas medidas, pero hay alguna que la aclara y sobre todo aclara aquellas en las que los que nos dedicamos a esto del esquema nacional de seguridad estábamos hartos de discutir con las organizaciones. Si el responsable de seguridad podía ser un comité, si era una persona, si podía ser el CIO, pues esto lo deja clarísimo ya. ¿Vale? En el marco operacional tiene 2 medidas nuevas que tienen mucho que ver con las de organizativas y en la medida de protección hay 4 menos. Es más fácil, ¿no? Si hay menos, es más fácil. No es verdad. A ver, os quería contar un poco así, rápido. Cambios de las medidas de seguridad. Se han eliminado algunas medidas, como el tema del personal alternativo. Me hubiera gustado ver a una universidad, no sé cómo lo habéis resuelto los que os habéis certificado,
cómo habéis conseguido resolver el tema del personal alternativo. O sea, tener un reemplazo para todo el mundo. Es algo increíble. No, yo, de hecho, en las certificaciones que he hecho, que tenía que ver con este mundo, que se parecían hasta a este tipo de organizaciones, lo que tocaba era, oye, pues tengo A, B y C, pues C reemplaza C, A B, sustituye a B y B sustituye a C cuando no está el A. Era así de triste, ¿no? Medios alternativos, nos ocurría lo mismo, era un poco una locura. Cifrado, por fin se han olvidado del cifrado, del esquema, y se ha empezado a preocupar a que ya el tema de las certificaciones y cifrado está muy estable en el sector, ya no tienes que estar inventando la rueda ya está inventada, ¿vale? Y el tema de acceso de remoto, pues entiende que ya está suficientemente bien hecho. Han simplificado cosas, como es el tema del sello del tiempo, que complicaba bastante la vida. El poder guardar la evidencia del sello del tiempo era algo muy complejo a nivel de infraestructura. Y el tema de calificación de la información, tres cuartos de lo mismo. Como nuevas medidas, por fin hablan de la nube, salen un montón de medidas para la nube. Por cierto, yo tendría que decir que el 100% de lo que hay, y lo digo, vamos, lo cumple Microsoft, dedillo, todas las medidas. De hecho, no sé cuánto ha tenido que ver con estos señores con esta modificación, pero algo seguro que han tenido que ver. O les he seguido de guía. No, la verdad es que hay una buena relación. O sea, el INCIBI y el CCN sí utilizan como una plataforma de referencia Azure, ¿vale? Para muchísimas cosas. El tema de interconexión con sistemas, este es, creo que es una lucha que tiene el CCN que no va a conseguir, que es el que se reutilicen los sistemas. Pues con la cloud consiguen bastante, pero siguen sin poder avanzar. Por fin se preocupa también de la protección de la cadena de suministro. Esto estamos hartos de decirlo. Tus problemas pueden estar dentro o pueden estar fuera, ¿vale? Tus proveedores de servicio también tienen que cumplir con el esquema. El esquema es verdad que es un requerimiento y todos ponemos en los pliegos. Tienen que cumplir con el esquema a nivel medio. Ya, pero es que hay que cumplirlo de verdad. Hay que evidenciarlo y hay que poderlo demostrar. Chascarrillo. Poner un pliego, que el esquema, hay que cumplir con el esquema y no cumplir con el esquema, es un poco complicado, ¿eh? Al paro que está al otro lado del servicio, ¿vale? Entonces hay que hacer una buena adopción del esquema. El tema de cómo suben esas exigencias, y aquí diría, piensa mucho en cloud otra vez. Todos estos que cambian el nivel de exigencia son principalmente pensando en cloud, porque todas las medidas que venían aquí eran pensadas en on-premise y ya empiezan a pensar en cloud. Y después aumenta su nivel de exigencia el tema de identificación, gestión, todo lo que tenga que ver con la confianza, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me gustaría hablar de modelos de responsabilidades, pero como estoy en un entorno de Azure, estoy en un entorno de Microsoft, ¿dónde está la responsabilidad de cada uno? Creo que esto está suficientemente claro hoy en día para todo el mundo. Si vas a un modelo on-premise, la responsabilidad es entera tuya. Si vas a un modelo PaaS, ni en el SaaS dejamos de tener responsabilidad, ¿vale? Hay gente que piensa, no, yo estoy en Microsoft, está certificado en el esquema, ya estoy seguro. Sí, estás muy seguro, pero tienes responsabilidad. Por eso necesitas una buena gestión. Y esto lo ha dicho también Alberto, ¿vale? Por eso digo que Alberto me ha hecho una introducción maravillosa. Si tú haces un buen uso de la herramienta, pero no gestionas perfectamente a tus usuarios, no pones una buena política de contraseña, no pones un doble factor de autentificación, que lo tienes para implantarlo, no haces un montón de cosas, tienes una responsabilidad que no estás cubriendo. Y seguramente será por donde se te cuele el agente, el actor malicioso, ¿vale? A mí es que no me gusta hablar ni de hacker, nada. A mí me gusta hablar de actores maliciosos, suena más guay. Es como más de peli. Pero el actor malicioso puede ser interno, externo, puede ser cualquiera, ¿vale? Entonces es importante entender que cuando ves una solución SaaS, el uso es una responsabilidad que tenemos. Y ojo, PaaS utilizamos más de lo que nos pensamos. Hay mucha gente que piensa, no, me voy a Azure, y como, pero es que Azure es PaaS, no todo es SaaS. Azure tienes IaaS, tienes PaaS, tienes SaaS, tienes de todo, ¿no? Y también tienes que protegerlo. Hace no mucho tuve una reunión en que había una persona, no, me he contratado a Azure, pero no había puesto ni un gateway, ni había puesto un firewall, había puesto Azure, ¿vale? La responsabilidad es suya. No puede acudir mañana a Microsoft si se le cuelan y le roban toda la información. Vale, muy bien el tiempo. Bueno, aquí iba a hacer un speech de Microsoft que ha hecho muy bien Alberto, entonces me lo voy a ahorrar, ¿vale? De cómo está complicado todo lo que tienes alrededor de tu dato, dónde está en los múltiples sitios que está el dato
Y que no solo vale con las herramientas típicas, no sé si llega bien de un Weba o un DLP y todas estas herramientas, sino que tenemos que unificar todo esto, ¿no? Y el esquema lo lleva muy bien. Entonces, el esquema nacional de seguridad, una de las primeras cosas que te dice es no confíes, verifica siempre. Es el lema que tiene Microsoft en su entorno con Zero Trust. Esto es el, por defecto, cuando das de alta a un usuario, el usuario es el mínimo privilegio y lo vas aumentando. En el entorno Microsoft es muy fácil de hacer y si llevamos herramientas, también lo ha comentado antes Hugo, con todo el tema de el Dataverse, también puedes decir múltiples perfiles y múltiples roles a los usuarios, ¿vale? Entonces es muy fácil de implantar todo esto. Vale, por seguir un poco con el speech de Microsoft, he vendido más Microsoft que tú, Alberto, al final. ¿Cómo ayuda Microsoft con todo esto? Bueno, pues con la gestión de identidades, ¿vale? Yo recomiendo el tema de Defender for Identity, es un gran producto, hay que conocerlo bien, pero es un gran producto cuando se pone bien en marcha. Igual, no vale con tenerlo, hay que configurarlo correctamente, hay que pensarlo muy bien, hay que definir una buena política para poderlo tener implantado. Toda la parte de Information Protection es una gran herramienta si trabajas en un entorno Microsoft y trabajas en cloud. Toda la parte de Threat Protection, pues todo lo que es la familia Defender en su complejidad y entorno. Yo ya añadiría, nunca lo pongo, pero lo ponen ellos más en Information Protection, pero para mí está un poco transversal, es el Cloud Application Security. Estoy enamorado de esa herramienta. Se lo tendría que hacer una pegatina. Y después toda la gestión de la seguridad, el management. Y aquí vuelvo a insistir lo mismo. Sin aquel no se puede hacer nada de esto. Sin el gobierno no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, Microsoft Security está englobado en varios puntos. Identidad, seguridad, compliance, privacy y management. A lo mejor dentro de 3 meses se llama de otra manera, pero ahora mismo se llama Purview. Se ríe porque sabe que es verdad. Purview es el azul y priva, ¿no? Priva. Es el de privacidad, ¿vale? Entonces son las herramientas que tiene actualmente Microsoft para poder hacer una buena gestión de las mismas. Entonces, nada, yo sé que simplemente quería comentaros que para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad lo tenéis fácil porque existe un perfil de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. No sé si alguna vez lo habéis visto. Hay una plantilla de revisión de controles de seguridad nacional, del Esquema Nacional de Seguridad. Es verdad que falta actualizar, lo ha comentado Alberto, que tienen el roadmap de actualización al 2022, pero es que la verdad es que el 90% de los controles que están son exactamente los mismos, ¿vale? Para cloud. No cambian. Hay un 10% que cambia, sí, pero el 90% nos vale. Entonces yo os diría que si tenéis este entorno, que espero que sí, de seguridad y lo tenéis trabajado, activéis la administración de cumplimiento en la que viene absolutamente todo lo que tenemos que tener. Bueno, esta es la primera pantalla, la información general. Esta es una vista que he hecho con un Tenant que me ha dejado Pedro, que simplemente he cogido la foto y ya está, ¿vale? Y esto es como arranca. O sea, ya cuando arrancas en un Tenant de prueba de estos de contoso, vacío, arrancas con el cumplimiento del 47% de los controles del esquema. Yo creo que es una buena foto, ¿vale? No he hablado del cumplimiento del propio Microsoft. O sea, Microsoft como entidad y como proveedor de servicios cumple con el esquema en el nivel más alto, ¿vale? En todas las herramientas. Después tiene la segunda opción, que yo de verdad cuando me dice alguien quiero implantar el esquema y tengo un entorno de Microsoft, es lo primero que hago. Vengo aquí, acciones de mejora, pónmelas, me las suelo traer en Excel, que tiene una exportación para Excel, las suelo traer en Excel y trabajar el orden por el esfuerzo, ¿vale? Que es una cosa que me imagino que algún día Microsoft mejorará, que es colocarlas por el esfuerzo que nos llevará e implantarlas, ¿vale? Él lo hace nada más que actualmente el orden es por la mejora en puntos, ¿vale? El primero que te pone arriba es el que más rápido te va a llevar al camino de subir el porcentaje, que no significa que sea el más fácil de implantar. Suele ser el más difícil de implantar, ¿vale? Después tenéis todas las soluciones. De hecho, en las soluciones tenéis un guía a burros. Esto es una cosa que mejoraron muchísimo en las últimas versiones, ¿vale? Cada cosa que tienes que hacer como mejora, tienes una solución, y la solución tienes un abrir y un guía a burros. O sea, esto lo hace alguien que tenga un poquito de conocimientos del entorno, ¿vale? Como os decía, podéis hacer evaluaciones,
que son auditorías propias al entorno, e ir haciendo fotos de cada momento. O sea, puedes hacer una evaluación a principio de año, ir metiendo mejoras, hacer una evaluación a final de año. Ante un certificador, estas evaluaciones son muy válidas, ¿vale? Porque generan toda la evidencia de la auditoría, ¿vale? Si mañana os queréis certificar, no, en Microsoft, normalmente los certificadores del Esquema Nacional de Seguridad no son grandes expertos en nada, sino que te dicen, a ver, enséñamelo. ¿Que tienes un registro? Vale, dámelo. Extraer esa información desde este punto de evaluaciones es maravilloso, porque es un informe. Entonces, cuando te venga y te diga, no, tengo Azure, tengo Microsoft, tengo tal, le das el informe y le tienes absolutamente toda la información y evidencias generadas para él. ¿Vale? Y después, bueno, tenéis una vista que a mí me gusta bastante, que es el estado de los controles. Lo que tenéis aquí, es verdad que es muy, muy heavy, es todos los controles que tiene el Esquema Nacional de Seguridad y te va diciendo el nivel de cumplimiento que tienes en cada uno de ellos y el estado de glose, ¿vale? Y ya prometo que corto solo con un último mensaje. Alberto, me vas a tener que llevar más charlas. Que es, ¿dónde te protege Microsoft en toda la vertiente de un ataque? ¿Sabéis cómo se comporta un ataque con el tema del command and control, la intrusión, todos los pasos y todas las fases que tiene? Acorde a Meet Attack, al framework de Meet Attack, Microsoft tiene solución para todos ellos, ¿vale? Y yo pongo una capa por encima, que es el PERPER, que es toda la parte de gobierno, ¿vale? En las charlas que suele dar Microsoft, esto suele presentarse muy bien, ¿vale? La gente que es experta en Defender lo cuenta muy bien, mucho mejor que yo, pero yo os pondría que arriba hace falta la parte de gobierno. Si la parte de gobierno, la parte de abajo, pues sí, está muy bien, me previene, me avisa, me da el Sentinel, me chilla todo lo que me está ocurriendo, pero me hace falta la parte de gobierno, ¿vale? Simplemente este slide tenía eso. Y ya está. No quiero aburriros muchos más, que veo caras ya de café. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues ahora tenemos la pausa de café, es hasta las 12:15, ¿vale? Entonces intentemos ser puntuales, como veis estamos cumpliendo con la hora hasta ahora y nos vemos aquí de nuevo a las 12:15 para todas las experiencias de las universidades. Muchas gracias.